俺は覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de LogMT. Estamos en un nuevo vídeo de Demonfall y hoy, mis amigos y amigas, les traigo el showcase de la respiración del viento. Desde ya les voy diciendo que esta respiración yo opino que es muy buena para farmear, porque sus habilidades de verdad que te ayudan muchísimo para subir de nivel. Pero por el otro lado de la moneda, para hacer PvP opino que esta respiración no es la indicada. Esto debido a que sus habilidades se pueden cancelar de una manera muy sencilla. Además de que sus habilidades también se pueden evitar simplemente corriéndote a un lado. Por lo tanto, yo opino que esta respiración es buena para farmear, pero no es buena para PvP. Pero eso no quita que, bueno, una persona random le meta muchísimo vicio a esta respiración y la vuelva una tanto buena para PvP como también para farmeo. Aunque para farmeo yo ya opino, como ya les dije, que ya es bastante buena. Entonces, asumiendo que ya te suscribiste y dejaste tu perro like, empecemos con el showcase. La primera habilidad que tenemos de este estilo de respiración recibe el nombre de Firstborn Dust Cloud. Lo que hace nuestro personaje, como ven, es esto: presionamos el número en donde tenemos seleccionada esta habilidad y, como ven, nuestro personaje crea un corte en línea recta. Veámoslo de nuevo, aquí lo tienen, ¡pum! Ahí está el corte. A ver, vamos a valorar ciertas cosas. Lo primero, la animación me parece que está muy bonita, ahí le doy un 7 de 10. Lo otro, la utilidad de este ataque yo opino que es muy buena, porque creo que es la única habilidad que no se puede cancelar de esta respiración. Ojo, creo que es la única, porque las demás me las han cancelado, pero esta nunca he visto que me la lleguen a cancelar. Además de que, por ejemplo, si viene una persona o un boss con una habilidad que te manda a tomar por culo, literalmente tu personaje aún así hace este corte y de vez en cuando tal vez le llega a dar a la persona que te mandó a volar. Por eso yo opino que la utilidad de este ataque es muy buena, aunque sea un ataque que va más al cuerpo a cuerpo que ir a distancia, como las habilidades que les voy a mostrar a continuación. Pero oye, la verdad está muy bien esta habilidad. Además de que cuando lo golpeamos con el Fist for Dust Cloud, también lo que medio lo mandamos a volar. O sea, ¿cómo lo explico? Mira, de hecho voy a bajar aquí que tengo unos demonios reservados para que les muestre la habilidad. Mira, aquí está. ¡Pum! Le damos y, como ven, como que lo mandamos hacia detrás, ¿no? Como lo alejamos, ¿no? A eso está bastante bien. Es un detalle que yo tomo en cuenta. Ok, vamos con la siguiente habilidad. La siguiente técnica que nos ofrece esta respiración sería el Dream for Lotus Tempest, que sería obviamente la segunda técnica de la respiración del viento. Vamos a verla. Esta, si la logras dar, déjame decirte que está bastante, bastante rota, porque primero que todo, vamos a ver qué es lo que hace nuestro personaje. Como ven, él como que se impulsa hacia adelante y crea como un tornado en línea recta. Y seguro, mi estimado o estimada, te estarás preguntando, ah, pero ¿qué es lo que hace esta habilidad? Pues muy sencillo. Al que nosotros golpeemos con ese tornado va a recibir varios cortes, además de que va a quedar estuneado mientras el tornado esté, digamos así, creado. Vamos a bajar nuevamente donde tenemos a un demonio para que lo vean. Ahí está, nos vamos hacia adelante y, como ven, ahí está el tornado y el demonio, como ven, no venía, y eso es porque estaba estuneado, además de recibiendo varios cortes. ¿Cómo sabemos que hacemos varios cortes? Pues muy sencillo, si tú tienes el volumen del juego subido, recuerda que cada habilidad que tú des suena como un corte, obviamente si eres Demon Slayer. Entonces yo a veces juego con lo que viene siendo el sonido del juego, obviamente, y cuando lanzaba esta habilidad escuchaba que hacía varios cortes, y por eso digo que es bastante buena, porque hace varios cortes y a la vez estunea. Pero bueno, esta es una habilidad que se puede cancelar de una manera sencilla. Simplemente una persona viene, se acerca a ti, te da una hostia y adiós habilidad, te jode literalmente. Y como ven, pues a veces tardamos un poquito en lanzarnos hacia adelante. Como ven, nuestro personaje tardó más o menos unos 2 segundos para lanzarse hacia adelante. Tiempo suficiente para que una persona o un NPC o un boss venga, nos dé un golpe y nos cancele el ataque. Pero oye, si nosotros lo hacemos a cierta distancia
para lograr darle a, no sé, a nuestro objetivo, pues está bastante bien el Teams for Lotus Tempest. Ahora vamos con una de mis favoritas, el Second for Turing Wing. Creo que lo pronuncié bien, la verdad mi pronunciación de inglés es muy mala, me disculpo. Pero abreviando, esto es nada más y nada menos que un tornado. Vamos a verlo. Como ven, presionamos el número donde tenemos seleccionada esta técnica, nuestro personaje da un salto hacia detrás y como ven dispara un tornado que va en línea recta. Mientras se me va el cooldown, les voy explicando qué es lo que hace esta habilidad. A ver, si nosotros le logramos dar a nuestro objetivo con este tornado, el tornado se lo va a llevar. En serio, se lo va a llevar. O sea, mientras el tornado va avanzando, se lleva al objetivo. Obviamente, si colisionó o rozó con él. Pero aquí no acaba la cosa. Mientras que el tornado se lo va llevando, lo va cortando, haciéndole bastante daño. A ver, no es un daño que tú digas, ¡guau! Está rotísimo, pero está bastante bien. Y esta habilidad yo opino que para farmear bosses y lo que viene siendo NPCs está muy bien. Porque aparte de que aleja a tu oponente, también lo estunea y le hace daño, dándote tiempo para ya sea huir o simplemente prepararte con otra técnica. Y no veas, para trolear esta técnica también está bastante bien, porque le lanzas el tornado a tu amigo y obviamente como él está tuneado mientras el tornado se lo va llevando, no puede hacer nada y sí o sí se lo tiene que calar. Está bastante bien. Bueno, nos venimos de nuevo aquí abajo para mostrarles la técnica con el demonio. Le lanzamos el tornado y como ven, se lo lleva mientras lo va cortando. Ahí lo vieron y bastante chévere. Lo único malo que yo vería de esta técnica es que consume muchísima respiración. Porque recuerden que nosotros aquí los cazadores tenemos una barrita de respiración. Y esta técnica gasta muchísima de ella. Pero bueno, mientras nuestro enemigo se va alejando con el tornado, nos da tiempo a regenerar esa barrita. Así que no creo que sea tan malo que digamos. Bueno, vamos con la penúltima habilidad. El Fin for Gale Slash sería lo que viene siendo la penúltima habilidad, como ya les comenté, de esta asombrosa respiración. Lo que hace nuestro personaje es algo parecido a lo anterior, pero en vez de lanzar un tornado, dispara una bala de viento. Vamos a verla. Como ven, damos un pequeño salto hacia detrás, similar al del tornado, y disparamos una bala de viento, o al menos yo lo llamo así. La función de este ataque sería muy parecida a la del anterior, pero en vez de llevarse a nuestro objetivo, lo empuja, además de que solo le hace un corte, no es como el tornado que le hace varios cortes mientras se lo va llevando, no, esto es solo un golpe, o sea un corte mejor dicho, y también lo empuja. Literal es como una versión alterna del tornado, porque es un empuje, un solo corte, y el tornado es varios cortes y se lo va llevando, o sea, bueno, yo me entiendo, ¿vale? Yo me voy entendiendo. Entonces vamos a verla de nuevo, aquí lo tienen, ahí va la bala de fuego, ahí de fuego, de viento y bastante buena, y también tiene bastante distancia, pero bueno, cosa que no mencioné del tornado y de esta es que también se pueden cancelar con un simple golpe, así que bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos con la última habilidad que recibe el nombre de Six for Wind Typhoon. Esta cuando la vi por primera vez me encantó muchísimo lo que viene siendo su animación. Si no fuese por la utilidad del tornado, esta sería mi favorita. ¿Y qué es lo que hace nuestro personaje? Pues muy sencillo. Esto. ¡Pum! Da una voltereta y como ven hace varios cortes con una bonita animación en el aire. Esta, al igual que las dos técnicas que mostramos al principio, que son el Dust Cloud y el Lotus Tempest, pues es una técnica cuerpo a cuerpo. Pero esta, al igual que la mayoría, se pueden cancelar de una manera muy sencilla. Pero oye, eso no quita que sea una técnica bastante interesante. Mira, vamos a verla de nuevo con el demonio. Demonio, ven aquí, ahí lo tienen, con él lo cortamos y le hacemos, pues eso, varios cortes haciéndole bastante daño. Opino que esta técnica está bastante interesante por su animación e utilidad. Pero bueno, comparado con las dos anteriores que ya les acabo de mostrar, que son el tornado y la bala de viento, pues opino que este se queda un poquito atrás, pero oye, está bastante bien, supongo. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Si no me equivoco, aún me falta una postura de lo que viene siendo esta respiración. Sin embargo, esa postura solo se consigue, creo, ¿vale? Creo que la familia Sanemi, ¿vale? Que es la del Pilar del Viento, es la única que te da esa postura. Porque recuerden que para desbloquear las posturas salen aquí. Pero como ven, yo ya las tengo todas. Pero si no me equivoco, la familia Sanemi te da otra más. Así que este no puede ser un full showcase. Así que espero me disculpen porque la verdad no quiero cambiar mi familia Kamado. Entonces,
cómo sería. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de lo que viene siendo Demonfall, Yasanguías o Chaukei, simplemente me tienes que dejar tu like para completar o superar el reto de 100 likes. Si completamos o superamos esa meta, seguiré trayendo más videos de este grandioso juego. Y recuerda que yo no solo subo Demonfall, también subo juegos que ustedes me recomiendan por los comentarios. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Y no tengo más que añadir. Con esto yo me despido. Un saludo y eso es todo.